Metro TV y Promaco, somos más que una ferretería, presentan historias de éxito. Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía, de la mano de Dios, han salido adelante. De éxito. Gracias a Promaco, somos más que una ferretería, apoyando a los emprendedores. Clenier Emilio Gutiérrez Maradiaga, por más de 20 años, trabajó en el rubro camaronero. Estuve en siembra, estuve en cosecha y escalamos, gracias a Dios, a llegar a ser parte de manejar una finca, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio la oportunidad de ir conociendo y desarrollándonos hasta llegar a un límite en el cual terminamos ya por último cuando nos retiramos y emprendimos ya en planta, ya cuando el camarón ya va al mercado. En octubre de 1998 ingresó el huracán Mitch con un saldo de miles de muertos, desaparecidos y pérdidas económicas. Fue en ese momento cuando Clenier quedó sin empleo, pero a pesar de que el mundo ya no era el mismo por la crisis que enfrentaba, siempre halló una salida con un emprendimiento de fumigación. Mi esposa en algún momento me decía que buscara trabajo porque nos íbamos a morir de hambre, pero yo creo que en esto uno tiene que ser persistente y la persistencia pues nos hace ser autosostenibles o el hambre nos lleva a seguir buscando y a llegar al éxito, a tocar la gloria. Un día como cualquiera, como hoy, pensando qué faltaba en Choluteca y aprovechándolo todos los insectos que había arrastrado el Mitch, me di cuenta de que faltaba algo como para fumigar casas y todo eso. Yo empecé con un capital más o menos de 1800 lempiras, ¿verdad? Y fui a comprar una bombita ahí añadida, soldada y todo. Yo quería una bomba nueva para vender imagen. Y fue así, o sea, yo llegaba y me miraban con la bomba y decía, esto está malo, realmente. Pero yo no llevaba un equipo de protección, realmente. Iba tal cual, ¿verdad? Porque no ajustaba, o sea, aunque yo hubiese querido ir a vender el show, más allá de vender un servicio, fue así. Y empezamos con un capital de como de 1500 lempiras en ese tiempo, compramos la bomba, el químico era más caro, nos valía 3000 lempiras en ese tiempo, ¿verdad? Y era lo mejor que había, era realmente lo mejor que había que ajustar para pagar la diferencia y poder obtener ganancia. Y así empezamos con 1500 lempiras. Y fue así como empecé. Recuerdo que me montaba una mochilita de una bombita de mochila y andaba tocando las casas por la mañana porque realmente yo ya estaba casado, ya tenía un hijo, el primero de los cuatro que Dios nos ha dado como bendición con mi esposa. Y yo andaba tocando las casas. Y no era fácil porque nadie en Choluteca no estábamos acostumbrados a esto. Y fue así como fuimos creciendo. Por 7 años, Clenier anduvo cargando la bomba de mochila y tocando las puertas de las casas para ofrecer sus servicios de fumigación. Yo esto lo comparo con un versículo de la Biblia que dice que nosotros tenemos que vivir 7 años de lipidia o de limitantes. Y fue así, pues, fueron 7 años bien difíciles, duros, realmente duros. 7 años en los cuales si ganábamos algo para la comida, pues era bastante. ¿Cuánto cobraba por fumigación? Bien curioso, bien peculiar. Una fumigación en una casa, 150, 200 lempiras, cuando mucho 500. En ese entonces, ¿verdad? Estamos hablando de 20 y algo de años. Y así relativamente. Mi esposa igual siempre me decía que buscara trabajo, porque recuerde que venía de ser asalariado a venir a ganarme el sustento para mi familia y para nosotros. Realmente era bien difícil. Me decía, buscar trabajo que nos vamos a morir de hambre. Pero en ese momento yo tenía que ser persistente, ¿verdad? Para poder obtener el sueño de lo cual yo estaba emprendiendo. La persistencia hizo que Gutiérrez Maradiaga pasara los obstáculos más altos y empezara a ver los logros. Después de los 7 años que le comento, yo sentí que las cosas iban mejorando. Si no hubiese atravesado ese desierto, ¿verdad? En ese momento, creo que, y si hubiese seguido, yo creo que sí me hubiese quemado. Pero
pero realmente fue algo bien importante, ¿verdad? En la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás viene por añadidura. Y fue así, en ese momento cuando las cosas empezaron a mejorar, no a estar bien, pero a mejorar poco a poco, paulatinamente. Mejorar económicamente, porque si hablamos de mejora en un emprendimiento, tiene que ser lógicamente, ¿verdad?, en esa área, en la parte económica, ¿verdad?, ya obtener un poquito más de resultados de los que se esperan. Y fue así de, sin duda. Y fue así cuando Dios empezó a bendecirnos. Yo digo que en ese momento Dios empezó a abrir las puertas del cielo. Y no le voy a decir que estoy como estoy, que estoy bien como quisiera. Realmente todos los días quiero más, porque esta es una adicción de querer y querer y querer y querer. Pero Dios nos ha bendecido y eso es lo más importante. ¿Le favoreció a usted la publicidad de boca en boca? El buen servicio hace sin duda alguna de que nos recomienden de boca a boca y así. Yo iba y hacíamos una fumigación en una casa, esa persona me recomendaba con otra, después así era una cadena, pues. Y así fue porque no teníamos ni para pagar una publicidad, ¿verdad? En ese tiempo en la televisión o en la radio. Tiempo después, su emprendimiento empezó a generar los primeros empleos y a beneficiar a otras familias. Empezamos a soñar más, ¿verdad? Ya no dormíamos, solo pasábamos soñando, ¿verdad? Y dicen que los sueños de jóvenes solo son una ilusión, pero yo quería convertir esa ilusión en algo real, ¿verdad? En algo auténtico, verdadero y como tal. Entonces, venimos y conseguimos un contrato para limpieza. Curiosamente, en un casino. Y yo iba a hacer la limpieza, entraba a la 1:00 p.m. y salía hasta las 10, 11, 12 de la noche, ¿verdad? Cuando ya tuvimos la oportunidad de entrar en una institución, ya éramos 4, ¿verdad? O sea, yo me iba por la tarde al lugar que yo igual mismo me había asignado como empleado, y las demás muchachas pues empezaron en este lugar. Éramos 4 empleados en total. Milagro de Jesús tuvo que soportar el proceso de su esposo de verlo trabajar para alguien a trabajar para él mismo. Eso implicó una serie de desafíos y sensaciones. Más allá de soportar, yo creo que la palabra más precisa es tuvo que socarse la faja. Sí, habían días de que no comíamos, no teníamos para la comida. Habían días, igual estábamos pasando por una prueba bien grande. Nuestro hijo mayor, sí, nuestro hijo mayor tuvo un principio de leucemia y era bien difícil. Pero realmente Dios es bueno, ¿verdad? Y sin duda alguna, Dios cuidó de nosotros. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Y en esos momentos, cuando las cosas están bien limitadas, uno cree que todo el mundo lo ha abandonado, ¿verdad? Porque se siente solo, se siente agotado, se siente deprimido y ve que el sol no sale. Pero sí, el sol sale para todos. Y es así como las cosas fueron mejorando, ¿verdad? Superamos esa prueba y Dios empezó a abrir las ventanas del cielo. Yo así lo digo. Realmente nos convertimos ya no en empleados, sino en poder aportar para ayudar a los demás, ¿verdad? Y eso pues a mí me satisface, a mi familia nos satisface. ¿Qué le dice su esposa? Luego de que ve hacia atrás, cómo iniciaron y en la etapa que se encuentran actualmente. Lo voy a decir realmente porque tengo que decirlo. Me dice que realmente se impresiona. Aparte de la fumigación, a su emprendimiento sumó los servicios de limpieza y eso le ha permitido generar más de 50 empleos. Ahora nosotros nos dedicamos a dar los servicios de limpieza en casas, en residencias, en apartamentos. Y esto pues hay días como tales que nos quedamos con el número que tenemos, andamos alrededor de 58, 60 empleados. ¿Están llegando oportunidades de empleo ya a otras familias? Ese es el objetivo, realmente, ¿verdad? Poder apoyar, ¿verdad?, a familias de escasos recursos. Esto
llega a su familia porque hay una necesidad, como un día estuvo bien. Pero el hecho de poder ayudar, de poder llevar el alimento a una mesa a través de este trabajo a una familia, es una bendición. Esta es una compañía, ¿verdad? Es una empresa familiar. Todos los días oramos por nuestros compañeros de trabajo. Yo no tengo empleados, yo tengo compañeros de trabajo. Somos realmente un equipo, ¿verdad? Donde si uno no sabe, otro sabe. Y si uno no puede, otro puede. Realmente todos podemos, ¿verdad? Y yo siempre le decía a algunas personas, es que lo que usted no puede, otro lo puede. Entonces nunca digamos no puedo. César Gutiérrez, hijo mayor de Clenier, se ha involucrado al emprendimiento familiar y es el encargado de la empresa de fumigación y limpieza. Estábamos sentados en la mesa y nuestro hijo mayor y mi esposa me dijeron, papi, es el momento para que ya me toque y no quiero que se haga a un lado, ni que se frustre, ni que se sienta mal, pero quiero que usted entienda, me dice, que su tiempo no es que finalizó, sino solo asesóreme y muéstreme el camino. No quiero dar un paso falso, y fue así, pues ya lleva año y medio en esto. Y ahora ya yo casi no trabajo. Realmente ya ellos son los que están al frente y solo estoy como asesor. Trabajo menos, ¿verdad? Pero el desgaste es, ¿cómo está esto? A mí me llegan reclamos, a mí me llega todo, pero lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Anteponerse a diferentes obstáculos de emprender le ha permitido sacar adelante sus sueños. Sí, sin duda, es la llave para haber iniciado con todo. Ahora estamos fumigando a través de drones. Hemos ido innovando, ¿verdad? Tenemos un equipo de primera, ¿verdad? Ya no tenemos ese equipo que iniciamos, sin menospreciar, ese fue el talón de Aquiles, ¿verdad? Ahora tenemos equipos de primera a nivel nacional, son máquinas en las cuales ellos hacen la mayoría del trabajo. ¿Qué plagas están combatiendo actualmente con su fumigación? Todas, realmente nosotros tenemos fumigaciones con humo, ¿verdad? A través de una termonebulizadora, tenemos las fumigaciones normales, las corrientes, que es a través de una bomba de mochila para insectos rastreros y voladores, ¿verdad? Entonces todo lo que es plaga, limpieza, residenciales, limpiezas comerciales y mantenimiento, hay un abanico de servicios, sin duda, ¿verdad? Incluso estamos en la parte de construcción, ¿verdad? Llevamos algunos proyectos de construcción y así pues hemos ido creciendo, ¿verdad? Ya que los muchachos han crecido, ellos han innovado, traen ideas frescas y lo que hacemos es adaptarlas. Para Clenier, la persistencia puede cambiar el fracaso en un logro extraordinario. Yo quiero decirles a ellos, a esos que se levantaron hoy con las ganas de soñar y con las ganas de emprender, no quiten el dedo del renglón, y van a haber días difíciles, van a haber días duros, van a haber días de que de repente no hubo nada, pero hay que ser persistente. La persistencia nos hace ser nos hace tener hambre. El hambre nos hace buscar qué comer, y cuando encontramos la llave realmente vemos hacia atrás y nos vemos en un hoyo que creíamos que no íbamos a salir, o en un hueco, hablando de otra forma, ¿verdad? Y en este momento yo creo que la palabra mágica es no te rindas. Cáete, pero no te rindas. Sufre porque hay que sufrir para llegar a la meta, pero no te rindas. Los mediocres normalmente se burlan de aquel que nunca puede alcanzar. Con la fumigación y limpieza ha logrado sacar adelante a sus hijos y está logrando cumplir el sueño hondureño de ser un empresario. Sin duda alguna que sí. Nosotros tenemos grandes riquezas. Si las buscamos, sí, sin duda. Tenemos que buscarlas. Y tenemos que acomodarnos a un periodo de tiempo, ¿verdad? Si creemos que de la noche a la mañana todo cae del cielo, eso es mentira. Estamos errando mal, ¿verdad? Pero sí se puede. Si buscamos, si somos persistentes, si picamos piedra, como dicen los mexicanos. Les voy a decir a mis hijos que amen a Honduras, que amen a Choluteca. Choluteca les dio la oportunidad
de formarse, ¿verdad? Ese papá que un día se levantó y se miró a través del espejo cuando nos estábamos cepillando los dientes y miraba las pupilas y donde miraba sus ojitos, que me decía, que te vaya bien, papá. Ese papá fue perseverante y les dio a ellos la oportunidad de formarse, al mayor de ser piloto, capitán, al segundo de ser ingeniero, ya a las pequeñas, a las nenas, de convertirse en el futuro en esas mujeres profesionales como todo padre soñamos. El mensaje que nos deja esta historia de éxito es que si tienes un proyecto en mente, inténtalo y fracasa, pero no fracases en intentarlo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Historias de éxito. Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía, de la mano de Dios, han salido adelante. Gracias a Promaco, somos más que una ferretería, apoyando a los emprendedores.